Hola lindas, bienvenidas una vez más a mi canal. Y para las que no me conocen, mi nombre es Luz Brenda. Y pues, bueno chicas, hoy les traigo... Bueno, ya tenía estas cositas ya hace mucho tiempo, pero no tenía tiempo para grabar este video, ¿no? Y pues esta de Lucky Bag, ¿no? Ustedes ya conocen, ya saben que... estas bolsitas sorpresas, ¿no? Te vienen cosas que pues uno no sabe lo que le va a venir, ¿no? O sea, no sabe lo que te va a venir, no, hasta que abres las bolsitas y ya. No, pero para qué, yo estoy muy feliz con las bolsitas que he comprado y pues bueno, empecé esta bolsita de aquí. Yo, esta es una de las bolsitas de Rainbow que lo compré ya hace mucho tiempo y bueno, este de aquí me costó barato. Este lo compré a tan solo 1000 yenes, que viene siendo más o menos $11 por ahí, ¿no? Y bueno, este lo compré porque solamente venían esmaltes y un gloss, pero un lip gloss, ¿no? Me vino, miren, en la primera bolsita me vino estos esmaltes, que la verdad yo estos esmaltes de aquí la verdad no los he utilizado, solo este de aquí, ¿no? Pero la verdad a mí no soy de utilizar muchos esmaltes. Yo más me lo compré por este disculpe, por este de aquí, que o sea, este solo vale 1500 yenes, ¿no? 1500 yenes, que viene a ser más de $16. Entonces mejor dije, me compro esta bolsita, ya me vienen otras cositas más y también ya me vendría este de aquí, ¿no? Que este de acá me encantó. No voy a dar, o sea, este de aquí me gusta mucho porque tiene, este de acá tiene un poquito de brillito, no es mate, ¿no? Entonces me encanta. Este, ¿qué número es? Este es de la Rayblom, es la 204, creo yo, si no me equivoco. La 204. Este, bueno, esta es la segunda bolsita. Me compré, ahora último me he comprado dos bolsitas, ¿no? Pero estas sí costaron más caras, costaron 1800 yenes y vienen más cosas. Y pues está muy súper barato, porque cada cosa cuesta más de 1000 y poco yenes, ¿no? Entonces, claro, conviene comprar, ¿no? Pero bueno, en este de aquí me vino un... Ay, este es un... Pero este es con destellitos, tiene. Este que eso es un... Este me viene así. Este puede ser como un highlight para utilizarlo, porque es muy blanco para mi tono de piel, para ponerlo en polvo para la cara, pero no, yo creo que para highlight. Y viene así, como este de aquí y este. Este, ay, se cayó. No sé si ve. Este también tiene brillitos. No sé. Puede ser para un highlight para aquí, ¿no? Esta es la otra cosita que me vino. Después también me vino unas limitas. Así. También muy bonitas. ¿No? Y después también me vino este. Este de acá. Es para las uñas maltratadas. ¿No? Yo me la puse. Me lo he puesto, me encantó. Es un color natural, no sé si ya, así. Me puse dos capitas y me encantó, me gustó mucho, ¿no? Este de acá, estaba viendo en internet, este de acá tiene 10 ingredientes para fortalecer las uñas, ¿no? Una de esas es el aceite de argán, y también tiene extracto de algas, mucho más, ¿no? Son 10 cositas que tiene, 10 ingredientes que fortalece las uñas. Y estaba leyendo también que a una chica le encantó mucho porque le dio buenos resultados, ¿no? Y después también me vino este
maquillaje iluminador para rostro. Lo bueno que este de acá tiene tres idiomas. Viene en Face. Viene creo. Ah, no sé qué idioma será, pero bueno. Viene en español también. Es este de acá. Este es el número 3. Peach Light. No, y este solo cuesta 1600. Cuesta bien caro. Bueno, no tan caro, ¿no? Pero igual para mi caro. No, y este es así. No sé si es súper, súper. Me encanta porque es para difuminar, es bien suavecito. Y huele rico, me encanta el olor que tiene. Y te deja así como un briosito, no sé, yo creo que ustedes ya lo han visto, ¿no? Y me encanta, tiene, te deja un colorcito bien bonito. El acabado, me encanta, es muy bonito. No, este, también me vienen estas cositas. Este es para los labios. Sí, este también lo probé y el color me encantó. Es color mate. Es así. No sé si veo para ver. Es así. Es color mate. Y huele así como a menta. No sé, huele rico. Me gustó. Este, ¿qué número es? Este es el número 5. Bueno, este de aquí es un primer para los ojos, más iluminador, dice aquí. Este es el número 3. No sé si... No. Y este viene así, con una brochita y acá. Ahí está, salió. Una bolsita. Me vienen estas 6 cosas. Este. Me lo mostré. Disculpen si escuchan mucho ruido porque ya mis hijos están en casa. Y ya es tarde, son a las 7 de la noche. Primera vez que grabo estas horas, chicas. Como ya mis hijos ya entraron de vacaciones. Bueno, mi esposo también está de vacaciones una semana. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, como decía, me vino estas cositas. Y por 2000 yenes, que pagué con impuesto todo, que vino saliendo 2000 yenes, pues me pareció muy, pero muy, muy buen precio, ¿no? Que lo he conseguido. Porque cada cosa, como le dije, cuesta más de 1000 yenes. ¿No? Y, por ejemplo, esa limita no me cuesta 700 yenes. Ahora vamos con la segunda cosita. Vino... Este labial, que es un color coral, no sé, un color medio coral, el número 6. Este de aquí es, no sé, también es un color parecido al otro, no, un poco diferente, pero color parecido. Y este tiene un poquito de brillito, ¿no? Este sí tiene brillo. Y también me gusta el olor. Huele como así a vainilla. Número 4. ¿No? Y también me vino este lapicito. ¿No? Es un delineador para ojos. También me vino este de acá, otro, me vino, este sí es color mate. Este es el color que me gusta a mí, naranja, y este está bonito también. Pero no, color mate. Ay.
aquí viene así. Color mate. También está bonito. Bueno, y este de acá viene con su espejo. Con su espejito. Está bien bonito. ¿De qué color será? Color 13. También lindo. También me vino este tinta uñas. Este esmalte. Color coral. Está lindo, me encantó. No lo he utilizado, ¿no? Pero está lindo. Ah, es color néctar, dice. Néctar. Y también me vino otro polvo. Pero este es más oscuro, ¿no? Este lo puedo utilizar como bronce. Así que para mi tono de piel es muy oscuro. O no sé, quién sabe, me puede dar. Es así. Y este también tiene destellitos. Y así también con su brochita. También me gusta porque tiene así un como brillito. Así. Bueno, no va a dar para ver, pero igual, está lindo. Es así. Esto. Entonces, serían estas 6 cosas que también me vienen aquí en las bolsitas. Estas 6 cosas. Esto todo. Y para que está súper con nuestras bolsitas, ¿eh? ¿No? Y estas fueron las 3 bolsitas que me compré de Rebel. Ya saben, chicas, si ven unas bolsitas así en las tiendas, cómprenlas, les recomiendo, te vienen buenas cosas. Por el precio que la están vendiendo, te vienen súper buenas cosas. Y ya saben que también esta otra marca es la Candy Doll. ¿Este cuánto que fue que pagué? No, ni me acuerdo porque ya tiempo que lo compré. Este me vino 3 cositas por... Aquí tenía el precio. Ah, aquí está el precio. 1.700. Me vinieron estas 3 cositas. Bueno, me vino estas 3 cositas. Primero vamos por el labial. Este es el número 2. Wow, es un color así. Wow, pinta bien así. Es este color. Bueno, no tengo un labial así, pues sería bueno probarlo, ¿no? Y este es el otro mineral powder. Es así. Viene con su... Ay, pero tiene que sacar. Bueno, este también. La verdad, no soy mucho de utilizar polvos así. Pero hay que probar. ¡Oh! Wow. Y también vino este de aquí. Es una base. Número 2. Yo creo que este sí da para mi piel. La número 2. No tiene un buen olor. Tiene un olor normal. Entonces es de la más. Me dieron estas 3 cositas de Candy Doll. Lindo. Y por internet me pedí. Bueno, ya está así. Está todo hecho un desastre porque tenía mucho tiempo de guardado. Este se pedí por internet. Y este de aquí me costó 1.700. ¿No? Es de la marca. ¿No? Me vinieron esas cositas. Me vinieron así. Vinieron 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cosas en el número. Por 1.700 está bueno, ¿no? ¿No? Y me viene este pincel.
Lina Bush. Yo creo que me vino este para... porque me vino también un eyeliner, pero en gel, ¿no? Color negro. Yo creo que me vino también, por eso me vino este, ¿no? Para colocar el gel, el eyeliner en gel. Es así, peluchita, perfecto. Bueno, me vino esto. Y también me vino este color, un eyeshadow, así en mousse. Este también me encantó, está, pero me encantó, bien lindo está el color. Está súper brillo. Es color bronce, un color bronce, está lindo, hermoso, me encantó. Es el número 5, bronce. Yo ves, es color bronce. Y también me vino un eyeshadow, pero en polvito, ¿no? En polvo. Me vino así. Este. También me vino un... ¿este qué es? Lápiz. Así en color azulito, lapicito. También me vinieron dos esmaltes, así. La verdad no soy mucho de utilizar esmaltes, pero bueno, yo la voy a utilizar para mi piecito. Y este, me vino este de aquí. Estos tres, la verdad que estos tres, les juro que este de aquí, horrible. No me gustó. La calidad es horrible. Y huele, no sabe, huele feo. Me voy a botar la basura, pero... de verdad, horrible, no me gustó. Y este de acá, tampoco no me gustó. Creo que es así en color. Tiene brillo, ¿no? Pero no me gusta. No sé si ponerlo. Es este de aquí. Pero este sí me encantó el olor. Huele rico, huele a vainilla, ¿no? Y pues este otro, que es un gloss. Este sí está bueno, ¿no? Pero no sé para... no sé, adentro tiene con brillos. Es así. Es así. Entonces no. Bueno, voy a ver para qué lo puedo utilizar. Y pues este no, como le dije, horrible, no me encanta. No me gustó. Y pues estas fueron mis... ¿cuántas bolsitas fueron? 1, 3, 4, 5. 5 bolsitas sorpresas. Se puede decir así, sorpresas, porque no sabes lo que te viene, ¿no? Y para que esto sí, estoy muy contenta con las cosas que he comprado, ¿no? Espero que no las haya aburrido con este video, ¿no? Y ya saben, chicas, si ven estas bolsitas así, ¿no? Cómprenlas. Te vienen buenas cosas, ¿no? Se las recomiendo, ¿no? Y pues nada, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Y también también me olvidaba de una amiguita, Carmencita, que me dijo que le mande saluditos. Pues nada, Carmencita, te agradezco mucho siempre por estar ahí apoyándome. Sabes que te quiero mucho también. Espero todas hayan pasado una feliz Navidad. Y también ya, bueno, quiero desearles a todas un feliz año nuevo. Que se diviertan mucho, coman mucho, ¿no? Y de verdad, estos son mis mejores deseos para todas ustedes, lindas.
Espero les haya gustado y no les haya aburrido, ¿no? Así que nos estamos viendo hasta el próximo año. Bye bye, cuídense. Miles de besos para todos ustedes. Bye bye. Quiero agradecerles a toditas las chicas. Estoy grabando, bebé. Sí, mi amor. Después vienes. ¿Ya? No, anda para allá, ¿ya? Said, anda para allá, hijo. Anda, pues. Anchan. No agarres eso de la mamá. Buena, buena, preciosa, chicas. La copa de hoy, chicas. Eso es. Bueno, disculpen chicos, mi esposo es espeso, como siempre, molestando.